En este vídeo vamos a explicar cómo realizar operaciones con números binarios. Como este vídeo es más largo de lo habitual, tienes en la descripción un índice con las operaciones que vamos a ver y el minuto de vídeo para cada una de ellas. Lo primero que vamos a ver es cómo pasar de un número binario a un número decimal. Ya sabemos que los números binarios están formados tan solo por ceros y unos, y que estos pueden ocupar posiciones de diferente valor. Cuanto más a la izquierda, mayor será el valor de esta cifra. Por ejemplo, este 1 tiene más valor que este otro. Del mismo modo que este 5 en un número decimal tiene más valor que este otro 5. Para el cambio de binario a decimal, empezamos por la cifra de menor valor y la multiplicamos por 2 elevado a 0. En este caso, 1 por 2 elevado a 0 es igual a 1. Seguimos con la siguiente cifra, que al ocupar una posición de mayor valor, ahora la multiplicamos por 2 elevado a 1. En este caso, 0 por 2 elevado a 1 es igual a 0. El siguiente paso es multiplicar 1 por 2 elevado a 2, lo que nos da 4, y así sucesivamente hasta completar todas las cifras. El último paso es sumar todos nuestros resultados, lo cual nos dará 21, por lo que 10101 equivale al número 21 en decimal. Cuando tenemos un número con parte fraccional, operamos del siguiente modo. Para la parte entera, esto es, a la izquierda de la coma, realizamos los cálculos que acabamos de ver. Según esto, el número binario 101 equivale al número 5 en decimal. Para la parte fraccional, es decir, a la derecha de la coma, multiplicamos el primer número que nos encontramos por 2 elevado a menos 1. En nuestro ejemplo, 1 por 2 elevado a menos 1 es 0,5. El siguiente número lo multiplicamos por 2 elevado a menos 2, que nos da 0,25. Y así sucesivamente, tal como ves en pantalla. Sumamos los resultados de la parte decimal, que en este caso nos da 0,8125. Y por último, juntamos la parte entera con la parte decimal y obtenemos 5,8125. El siguiente ejercicio es pasar un número de sistema decimal a sistema binario. Nosotros vamos a transformar el número 83. Para ello, tenemos que dividirlo entre 2, lo que nos da como resultado 41 y resto 1. Ojo, que lo más importante aquí es el resto. Este resto siempre va a ser 0 o 1, justo lo que nos interesa para un sistema binario. Ahora dividimos 41 entre 2 y nos da 20 como resultado y 1 como resto. Seguimos el mismo procedimiento. 20 entre 2 nos da 10 y resto en esta ocasión 0. Y así sucesivamente hasta llegar al último cociente, que en este caso es 1. El último cociente también es importante, ya que será la primera cifra de nuestro número binario, y a partir de ella empezamos a colocar los restos en orden inverso, tal como ves en la pantalla. De tal modo que el número 1010011 en sistema binario equivale al número 83 en sistema decimal. En esta diapositiva hacemos la transformación contraria para comprobarlo. Supongamos ahora que tenemos el número 83,125. La parte entera la hemos calculado previamente y se corresponde con el número binario 1010011. Para transformar la parte fraccional nos fijamos en los números a la derecha de la coma. En este caso, 0,125, y lo multiplicamos por 2, que nos da 0,250. Subrayamos el 0, porque es el número que vamos a utilizar en binario. La nueva parte fraccional, 0,250, la volvemos a multiplicar por 2, y nos da 0,5. Volvemos a subrayar el 0, porque es el número que nos interesa para la transformación a binario. Multiplicamos nuevamente la parte fraccional por 2. 0,5 por 2 igual a 1,00. Como ya te imaginas, nos interesa este 1 que estamos subrayando. Fíjate que la parte fraccional de este número es 0, por lo que, si seguimos multiplicándola por 2, siempre obtendremos 0.
De esta forma, hemos llegado al final de la operación, y así, el número 83,125 se corresponde con el número binario que ves en pantalla. Existen varias formas para representar números negativos, y en la descripción te dejaré un enlace para que puedas profundizar en este tema. Aquí vamos a ver la forma más sencilla de representar un número negativo, que consiste en reservar el primer bit para el signo, bit 0 para signo positivo y bit 1 para signo negativo. De esta forma, el número +83 sería 0100011, en donde el primer bit, en este caso un 0, representa el signo positivo. Para el número -83 tendremos el correspondiente binario 11010011, en donde el primer bit, en este caso un 1, representa el signo negativo. El siguiente ejercicio consiste en sumar dos números binarios. Vamos a sumar 21 y 83, que son los números de los ejercicios anteriores. Fíjate que a 21 le hemos añadido dos ceros a la izquierda, puesto que esto no afecta al resultado, y así tenemos el mismo número de cifras en ambos números. Para poder sumar en binario tienes que conocer estas reglas: 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1 y 1 más 1 igual a 0, y me llevo 1. Conociendo estas reglas, empezamos a sumar por la derecha, igual que haríamos si se tratasen de números decimales. Tenemos que 1 más 1 es 0 y me llevo 1 según las reglas que acabamos de ver. Este 1 lo sumaremos con la columna siguiente, de tal modo que tenemos 1 más 0 igual a 1, y si le sumamos el 1 que nos llevamos de la operación anterior, nos queda 1 más 1 igual a 0 y nos llevamos nuevamente un 1. Ahora tenemos 0 más 1, 1, que con el 1 que nos llevábamos nos da 1 más 1 igual a 0, dejando un 1 para la siguiente operación. Ahora tenemos 0 más 0 igual a 0 y sumando el 1 que nos llevábamos, 0 más 1 igual a 1. Esta vez no nos llevamos nada. En la siguiente columna, 1 más 1 igual a 0 y nos llevamos 1. En la siguiente, 0 más 0 más 1 igual a 1. Y por último, 1 más 0, 1. 83 más 21 son 104, y si transformamos nuestro resultado como ves en esta diapositiva, comprobamos que la suma binaria nos da lo mismo que la suma decimal. Ahora vamos a restar en binario los números anteriores, 83 menos 21. Las reglas para la resta son: 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0 y 0 menos 1 es igual a 1, y prestamos 1 a la columna siguiente. Empezamos por la derecha como en una resta normal, y en la primera columna tenemos 1 menos 1 que nos da como resultado 0. En la segunda columna tenemos 1 menos 0 igual a 1. En la tercera columna vemos 0 menos 1, que según las reglas de resta binaria nos da 1, con un 1 de préstamo para la siguiente operación. Ahora tenemos 0 menos 0 igual a 0, y si restamos el préstamo anterior nos queda 0 menos 1 igual a 1, con un 1 de préstamo para la siguiente columna. Pasamos a la quinta columna, donde tenemos 1 menos 1 que será igual a 0, y a ese 0 le restamos el préstamo del anterior, por lo que 0 menos 1 igual a 1. Y también con un 1 de préstamo. En la siguiente columna tenemos 0 menos 0 igual a 0, y si restamos el préstamo nos queda 0 menos 1 igual a 1, que como ya sabéis nos queda un 1 de préstamo para la siguiente operación. Y por último, 1 menos 0 es igual a 1, y 1 menos 1 de préstamo nos queda 0, que será la última cifra de esta operación. Sabiendo que 83 menos 21 es igual a 62, podemos transformar esta operación pasando nuestro resultado binario a un número decimal, y vemos que efectivamente se corresponde con el 62. Ahora vamos a ver la multiplicación.
Las reglas para esta operación son 0 por 0 igual a 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 1 igual a 1. Nosotros vamos a multiplicar los números binarios 1, 0, 0 y 1, 0, 1, que se corresponden respectivamente con 4 y 5. Operamos como en una multiplicación normal. Cogemos el multiplicando 1, 0, 0 y lo multiplicamos por la última cifra del multiplicador, que en este caso es 1. Podemos decir que 100 por 1 es igual a 100. Repetimos esta operación, pero ahora multiplicando por la segunda cifra del multiplicador, que es 0. 1, 0, 0 por 0 nos dará 3 ceros que colocamos debajo del resultado anterior, exactamente igual que haríamos en una multiplicación con números decimales. Volvemos a multiplicar 1, 0, 0 por la última cifra del multiplicador, que como sabes nos dará 100. Ahora sumamos según las reglas binarias que ya conoces y nos da como resultado 1, 0, 1, 0, 0. Puesto que los números que estamos multiplicando son 4 y 5, el resultado nos tiene que dar 20. Hacemos la transformación de binario a decimal de nuestro resultado y vemos que la operación está bien hecha. Vamos a dividir dos números binarios. Usaremos el número 1010011, que equivale al número 83 en decimal, y lo dividiremos entre 10, que representa en binario al número 2. Las reglas para la división son 0 entre 0, 0, 1 entre 0, 0, 0 entre 1, 0 y 1 entre 1, 1. Para empezar, nos fijaremos en las dos primeras cifras del dividendo. ¿Por qué? Porque el divisor está formado solamente por dos cifras. Si el divisor tuviese tres cifras, nos fijaríamos en las tres primeras, y así sucesivamente. Bien, si estas dos cifras son iguales o mayores que el divisor, ponemos en el cociente un 1, y si fuesen menores, pondríamos un 0. En este caso son iguales, por lo tanto colocamos un 1. Ahora multiplicamos nuestro cociente por el divisor, que nos da 1 por 1, 0, igual a 1, 0. Lo colocamos debajo de las dos cifras iniciales y restamos según las reglas de resta binaria, lo que nos dará 0, 0. Bajamos el siguiente número y nos queda 0, 0, 1, que por ser menor que el divisor ponemos un 0 en el cociente. Volvemos a bajar el siguiente número, que es otro 0, y nos queda 0, 0, 1, 0. Los dos primeros ceros, por estar a la izquierda, no cuentan, al igual que ocurre con números decimales, por lo que tan solo consideramos 1, 0. 1, 0 es igual al divisor, por lo que ponemos un 1 en el cociente. Multiplicamos ahora este 1 por el divisor, nos da 1, 0, y lo restamos. Nos quedará 0, 0. Bajamos la siguiente cifra y nos quedan 3 ceros. Puesto que 0, 0, 0 es menor que el divisor, añadimos un 0 al cociente. Repetimos el proceso y bajamos el siguiente número. Nos queda 0, 0, 0, 1, el cual sigue siendo menor que el divisor, por lo tanto añadimos otro 0 al cociente. Bajamos la última cifra, que es un 1, y nos queda 1, 1. Ya sabes que los ceros de la izquierda no se tienen en cuenta. 1, 1 es mayor que el divisor, por lo tanto añadimos un 1 al cociente. Multiplicamos este 1 que acabamos de añadir por el divisor, 1, 0, y realizamos la resta binaria. 1, 1 menos 1, 0 nos da 1. Puesto que ya no tenemos más cifras en el dividendo y tampoco vamos a operar con números decimales, consideramos que ya terminamos la operación y nos da como resultado 1, 0, 1, 0, 0, 1, con un resto de 1. Podemos comprobar si la operación está bien hecha, igual que haríamos en una división con números del sistema decimal. Para ello multiplicamos el cociente y el divisor, y al resultado le sumamos el resto. Si hacemos estas operaciones, vemos que el número que obtenemos es el mismo que el dividendo, por lo tanto, la operación es correcta. Gracias por ver este vídeo y espero que te ayude a entender mejor los números binarios.